Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque en este video estaremos probando la semilla del mismísimo Minecraft en Minecraft. ¿Lograremos encontrar diamantes en esta semilla? Quédate hasta el final del video para descubrirlo y pasar por aquí para recordarles que estamos a punto de llegar a los 5000 suscriptores. Así que recuerda suscribirte y darle like y activar todas las campanitas para así no olvidarte cuando yo suba un nuevo video. Así que sin nada más que decir, ¡comenzamos! Pues bueno, gente, ya estamos aquí dentro del Minecraft, así que lo único que vamos a hacer es darle a crear juego. Vamos aquí a crear un nuevo mundo completamente diferente. Lo único es que aquí en la semilla vamos a oprimirle como nombre Minecraft, así en mayúsculas, Minecraft. Y listo, vamos a oprimirle aquí en creativo y le damos a crear. Vamos a ver qué tiene este mundo de diferente a los demás con tener la semilla de Minecraft. ¿Habrá diamante? Yo creo. Así que vamos a investigar. Pues bueno, gente, ya estamos aquí en el mundo. Vamos a investigar este mundo, así que vale, está bien. Aparecemos primeramente en una isla. Eso es algo factible, por lo menos. Pero bueno, vamos a... Lo primero que vamos a hacer es crear... Lo primero que vamos a hacer es picar hacia abajo. No, así no. Aquí. Vamos a darle a picar hacia abajo a ver qué cosas nos encontramos en esta mina. ¡Ay! Vale. Bastante rápido caímos, ¿no? Bastante... Para mí se me hace bastante rápido. A ver, esta mina... Vamos a ponernos aquí una poción de visión nocturna. Creo que están aquí, efectivamente. No, no están aquí, están aquí. Vamos a ponernos una poción de visión nocturna. A ver qué nos encontramos. Vale, así cambia la cosa. Ok. Es bastante grande la mina, hay que decirlo. Hay que decir que esta mina es bastante grande. Y... ¡Ay, Dios mío! Vale, por aquí abajo, bajo una planta, porque estoy como que varias plantitas, ¿verdad? Que hay una, dos y tres. Vamos a bajar aquí. Ahorita investigamos la planta, vamos a investigar la segunda planta ya que estamos. Ya, se me jodió la cámara. Vale. Por aquí, pues bueno, como lo típico, ¿no? Hierro. Bastante hierro para mi gusto, o sea, eso es algo bueno. Aquí hay un bioma de estos de... Wow, no sé cómo se llama este bioma, pero hay más cosas, mucho más cosas hacia abajo. Vale, ahorita investigamos. Vale, hay zombies como lo normal. También hay un esqueleto y bastantes cosas. Está bien, ¿no? Vale, por allá hay otro camino, pero vamos a investigar. Va a haber bajando por esta planta que se encuentra... ¡Wow! ¡Diamante! ¡Mano! Lo que yo decía. Lo que yo te decía, hermano. Que aquí en esta mini va a haber diamante. Mira, hay uno, dos, tres, cuatro. A ver, hay más diamante, hay más diamante. ¡Sí, mano! ¡Hay más diamante! Cinco, seis diamantes hay. Nada más bajar. O sea, esto es impresionante. Se me está bugueando la cámara bastante. Bueno, nada más bajar. Y por aquí hay un huequecito. Por acá habrá más diamante. Bueno, a ver. ¿Quepo por acá? Sí cabo. Vale, hay más abajo. Mira. Hay mucho más abajo. Vale, subimos a esta zona. Subimos de nuevo aquí al mundo. Y vamos a investigar, cosa de que... ¿Quién sabe? Se encuentra una mina. Una mina no, porque la mina está ahí abajo. Aldeas, encontrar aldeas, porque como estaba viendo,
están estos árboles talados. Y cuenta la leyenda de que si le das like y te suscribes y aparte ves un árbol así talado, significa que hay una aldea cerca. Así que vamos a confirmar si eso es cierto. Así que suscríbete y dale like y vamos a encontrar la mina. Así que vamos a ir hacia pa'lante, comandante, a ver qué nos encontramos. Aunque para mi gusto esta mina está bastante bien. Aunque no creo ir mucho más allá porque hay... Esto es como una especie de isla, ¿no? Una isla grande. Eso es lo que... Porque mira, efectivamente esto es una isla porque aquí hay agua. Hay mucha más agua. Esto está rodeado de agua. Entonces yo creo que de aquí a la derecha no va a haber mucho que digamos, ¿no? Y vale, hacia aquí a la izquierda dudo mucho. Derecha, perdón, tengo dislexia. Aquí no va a haber como que mucha cosa porque como te digo está el camino este del mar. Entonces, mira, hay otra mina. Hay otra mina, bro. Por materiales y por minas no te tienes que preocupar si juegas en esta semilla. Mira eso. Mira esa belleza. Muchas más cosas. Hay muchas más. Mira, esta mina está mucho más grande. Está demasiado grande. Y aparte, mira. Hay varios caminos por donde escoger. Hay materiales. Hay rabines. Hay lava también. Está... Hay bastantes mobs. Vale, como decía, esta mina está hermosa. Así que, por minas, este mundo, esta semilla, por minas, está excelente. Pues bueno, gente, estamos de vuelta aquí al inicio de esta semilla que la verdad me emocionó bastante, me gustó. Tiene muy buenas cosas. Me hubiera gustado que hubiera tenido una mina, o sea, me hubiera gustado que hubiera tenido una aldea, pero bueno, no se pudo. Y aparte, si hubiera tenido eso ya, esta semilla sería la mejor de todas. Y bueno, si quieren, pongan en los comentarios qué otras semillas quieren que pruebe. Y yo simplemente la buscaré y eso será el video que se hará próximamente. Así que sin nada más que decir, yo soy Daco, reporte terminado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!